Hoy nos acompaña la doctora Mariana Carolina Siriani Peláez. La doctora Mariana Carolina Siriani eh, viene procedente de la República de Uruguay. Ella nos va a hablar de lipoinflamación hipoinflamación y su rol en la obesidad. La doctora Siriani es especialista en medicina estética y regenerativa. Bienvenida, doctora Siriani. Buenos días a todos, muchas gracias por, por haberme invitado nuevamente a estar acá, para mí es un honor y un gran placer estar entre gente tan linda, grandes amigos que he hecho en este camino. Hoy les voy a hablar de, este, voy a hacer un poquito más extensa sobre la charla del año pasado que hablé de dieta cetogénica, controlada, y les voy a hablar sobre el rol de la lipoinflamación en la obesidad. Van a haber conceptos que los voy a repetir con respecto a lo que hablaron mis compañeros el, el del día de ayer. Bueno, sabemos que la prevalencia de la obesidad este, lamentablemente va en aumento y obviamente que es un problema de, de salud pública, ¿no? Aumenta el riesgo, como ya sabemos, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades degenerativas y oncológicas, de diabetes. También. Por supuesto que aumenta el, el uso de, en las instituciones, el uso en salud, ¿verdad? De, de, de médicos, de profesionales de la salud, de insumos. Y como hablaron ayer, es el resultado del aumento de la grasa corporal por un aumento del balance positivo. O sea, se consume más, ¿verdad? Tenemos más disponibilidad de los alimentos. Hoy en día, como yo hablo con mis pacientes, es más fácil agarrar el teléfono y llamar al, al delivery que hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, este, ya ni siquiera hacemos el ejercicio de ir a comprar lo que vamos a comer, sino que ya estamos tan sedentarios, otra cosa que hace que el balance sea positivo con respecto al aumento de, de, la, de la grasa corporal, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa en la obesidad? Hay un aumento del número y del tamaño de los adipocitos. Primero, los adipocitos aumentan por, por tamaño a nivel del tejido celular subcutáneo, y luego hay un aumento de número de adipocitos que ocurre más que nada en la grasa visceral. Esto lo que genera el aumento, como les hablaba, por hiperplasia en el celular subcutáneo y luego por hipertrofia a nivel visceral. Aumenta el consumo de oxígeno a nivel del tejido graso, lo que genera, por supuesto, hipoxia. Esta hipoxia genera la muerte de los adipocitos periféricos, cambios de las funciones biológicas y ahí la inflamación crónica, que es la famosa lipoinflamación. Entonces, esta remodelación del tejido graso genera un aumento de los factores proinflamatorios, como son la leptina, la diponectina, la resistina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, el MCP, que yo los coro y digo, es, es la sigla de mi nombre, Mariana Siriani Peláez, este, que es, este, es un quimioatrayente de macrófagos, que hace que cambie la, la población de macrófagos a nivel de tejido graso. Los macrófagos tipo 2. Pasan a ser, que son antiinflamatorios más que nada, pasan a ser más que nada proinflamatorios. Acá hay un, una foto de una gran amiga mía que este, me pareció oportuno ponerla porque son pacientes con sobrepeso, pacientes no, <laughs> mujeres con sobrepeso, es de, de una artista plástica de mi ciudad, Mercedes Fuentes, que nos ha representado internacionalmente con mucho orgullo. Acá estoy con, con mi paciente estrella que ha bajado más de 130 kilos con la dieta. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que lo, lo primero que quise hacer es como una presentación medio teórica de lo que pasa, cómo se genera la lipoinflamación. Lo que descubrimos es que si no tratamos la lipoinflamación como tal en, un, en, un, en una dieta, en un tratamiento de pérdida de peso lo que pasa es que es muy difícil que el paciente, luego de haber bajado, eh, o sea, de estar en un peso saludable, mantenga ese peso porque sigue estando lipoinflamado. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Tienen permanentemente ganas de consumir cosas que nos hacen mal. Por ejemplo, las ganas, yo lo he visto y lo he vivido personalmente, el, las ganas de comer comida chatarra. Eh, de que nos gane el sedentarismo de, de comer cierto tipo de alimentos, persiste a pesar de haber bajado y logrado un peso saludable. Entonces es muy difícil poder mantenerlo, ¿sí? que es el famoso efecto de rebote de muchas dietas, que yo estoy pienso personalmente que es más porque no se termina una dieta y no se, se adquieren hábitos saludables que por, el, por fracaso en sí de, del tratamiento, es porque el paciente no logra culminar el camino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratamos esta lipoinflamación? Lo que hacemos nosotros es suplementar el tratamiento con DHA, que es un tipo de omega, que es un precursor de mediadores antiinflamatorios, de resolvinas y protectinas. Eh, hay un estudio, PNKA, lipoinflamación, que se hizo con 34 pacientes obesos que se distribuyeron en dos grupos al azar. Un grupo hizo la dieta muy baja en calorías, cetogénica, suplementado con DHA, y el otro grupo sin DHA. Lo, 29 pacientes de esos 34 completaron el, el estudio. A los 60 días se hizo una valoración y luego a los 180 días. Bien, en los pacientes con suplementación de DHA, con DHA, consumieron dos cápsulas de 500 miligramos por día durante los primeros 60 días, o sea, donde, durante la fase cetogénica del tratamiento se les suplementó con 500 miligramos de DHA. Y luego, durante los cuatro meses siguientes, se le hizo la mitad de la dosis, y en el grupo control se hizo cápsulas placebo. El resultado, si bien no hubo grandes resultados con respecto a lo que es la bajada de peso, se mantuvo prácticamente igual el, el descenso de peso con una o con otra dieta. Sí. Se vieron que los suplementados con DHA mantuvieron ese o sea, pudieron mantener ese peso saludable por más tiempo, ¿verdad? Y se disminuyeron los, este, los derivados del ácido araquidónico, ¿sí? Aumentaron los derivados del DHA y es más, más evidente fue esto después de los 180 días de tratamiento. Entonces, se observa obviamente un menor estado inflamatorio durante más tiempo. Como les dije, los datos antropométricos no hubo gran variación. En los cambios bioquímicos tampoco, si bien la interleuquina 6 aumentó en el grupo control, o sea, está aumentado este factor proinflamatorio en el grupo control, pero todo con respecto a lo que es insulina, triglicéridos, colesterol, LDL, proteína C reactiva, no hubo cambios significativos. Fueron, o sea, si bien se redujo en los dos grupos, notablemente los valores de estos factores, ¿no? Pero entre un grupo y otro no hubo cambios. A nivel de la membrana eritrocitaria también este, se vio que hay un, un aumento de omega 3 en la membrana de los, de, de los eritrocitos en los pacientes que estaban suplementados con DHA, lo que obviamente hace más estables y hace que este, esto pueda modular la lipoinflamación. Entonces. Ambas dietas, tanto las suplementadas con DHA, las dietas de este tipo, que son las muy bajas en calorías cetogénicas, inducen a una pérdida de peso rápida, intensa y persistente. Y los pacientes suplementados con DHA elevaron la producción de mediadores antiinflamatorios. Las resolvinas y las protectinas, y disminuyeron los proinflamatorios. O sea que lo que podemos sacar como conclusión es que estamos menos lipoinflamados los pacientes que consumimos durante este tratamiento de DHA, lo que disminuye el riesgo de, de padecer, por todo lo que hemos visto, patologías de origen inflamatorio, ¿verdad? Que son es todo hoy en día. El efecto antiinflamatorio, como venimos hablando, es significativamente mayor en pacientes que recibieron DHA. Y bueno, por acá termino mi presentación. Muchas gracias. Sí. No, o sea, el estudio no lo hice yo, no lo hice yo, no. este, doctor. El estudio, eh, yo saqué los datos del estudio este, de hipoinflamación que hizo Pronocal Group, que está la publicación, que si quiere después yo se lo paso todos los datos, este, saqué de ahí la información. para poder tener un mejor control de, las, de los parámetros, para poder definir el tratamiento? En mi experiencia, los, eh, yo trabajo mucho con pacientes muy obesos y todos vienen con, este, con atorvastatina, con este, rosuvastatina, eh, fibratos también. Yo se los he conseguido. Los, este, la medicación, obviamente, luego de tener un nuevo, un nuevo perfil lipídico, porque eh, el tratamiento, al, al ser cetogénico, consume todas esas grasas que están en exceso y, sinceramente, no son necesarios para los pacientes, porque es, con solo la alimentación, el tipo de alimentación, y al ser, este, como dije anteriormente, cetogénico, que usa esas grasas para generar energía, no son necesarios los, los medicamentos, no solamente para, para controlar los valores del perfil lipídico, sino para controlar lo que es una diabetes. Este, la hipertensión también se terminan prácticamente sin medicación los pacientes. gracias a usted.